Shakedown. Mucha pelea política, no sé por qué hay que discutir tanto en un estado de alarma. La gente se muere, hay que unirse y hay que buscar soluciones juntos. No es momento de negociar nada, porque con la vida de la gente yo creo que no se negocia, ¿no? A nosotros, mira, nos ha faltado material. Nos ha faltado mucho material. Nos han faltado mascarillas, gafas, guantes, gorros, hidroalcohol, equipos de protección individuales, ha sido algo alucinante. Lo que sí hemos recibido un montón ha sido material donado y hecho por la gente. Nos han hecho batas con manteles, nos han hecho batas con bolsas de plástico, nos han hecho pantallas con impresoras de 3D, todo eso nos ha llegado y nos ha llegado muchísimo el cariño de la gente, que además nos han traído comida y bebida y hemos estado, la verdad, que súper atendidos aquí. Pero bueno, es verdad que nos ha faltado mucho material para protegernos y claro, pues eso que ha llevado pues a que muchos sanitarios se contagiaran. Más de 50.000 sanitarios en España se han contagiado de virus por falta de equipos de protección y compañeros que han fallecido. Aquí han fallecido médicos, celadores, compañeros de limpieza. Desde aquí un abrazo fuerte a sus familias, porque la verdad es que ha sido una pena muy grande. Todavía hoy viene gente con problemas respiratorios, hay mucha gente en la UCI. Esta gente que ha estado tanto tiempo en la UCI, pues mira, ahora tienen miedo de separarse del oxígeno, les tienen que aprender de nuevo a respirar, tienen que aprender de nuevo a comer. Es algo complicada la recuperación, así que mucho ánimo a todos. La solución está en nuestras manos. Portaros bien, mantener la distancia de seguridad, poneros las mascarillas si fuese necesario. Y por cierto, no uséis guantes, es una guarrería. Lavaros mejor las manos, ¿vale? Y bueno, pues nada, que yo me casé con la música, forma parte de mi vida y espero que pronto nos veamos todos en un concierto de esos chulos, únicos y para la posteridad. Unas cervezas y unos colegas. Ah, oye, y que nos sobran corridas de toros, ¿vale? Que no hace falta que maten unos pobres animales para homenajearnos a nosotros. No hace falta, gracias. Pues, ¿qué sugiero para que esto mejore? Pues principalmente creo que el sistema fiscal para los autónomos debería cambiar. Las cuotas, la forma de declarar. Creo que saldría mucha economía al exterior y que mucho que está en B pasaría a A. Y a la gente le interesaría estar en A más que en B. Y quien diga que no se ha dedicado al artisteo y que nunca ha hecho ninguna gestión en B, tiene un secretito, es un poco mentira, pero bueno. Que además,
la gestión sanitaria, el I+D, la investigación en este país ha ido devaluando muchísimo. Los presupuestos se han ido recortando. También entiendo que ha habido también mucha gente que ha metido la mano donde no debía meterla y que, bueno, pues de cara a la galería hay muy buen escaparate y muy buena facha. Cuando la gente no la miran, coge las cosas que no son suyas o hace una firmita de cosas que un poquito para mí y otro poquito para ti. Y eso, aunque se han he puesto un poquito las cosas más duras en la gestión sanitaria, sigue pasando y seguirá pasando hasta que no cambiemos de psicología y que las cosas que están ahí al alcance de la mano no las cojamos cuando no son nuestras. Y eso pasa en la sanidad mucho también. No digo que todo el mundo, pero muchos sí. Coger el betadine y llevarte las gasas a casa, o como algún doctor que se llevaba las mascarillas para venderlas, eso era de la hostia. Y así que poco más, eso. Creo que. Y para los músicos es que además de la gestión fiscal, creo que poco más se podría hacer, porque ayudas alguna hay, pero bueno, hay que hacer todo lo que se pueda. Y facilitar los conciertos, claro que sí, la música en vivo. Y, por ejemplo, en Madrid está un poquito más complicado, las salas y demás, pero bueno, eso ya es otro cantar. En esta pandemia, mucho conciertito en streaming, que no tiene ni puta gracia. Y me falta, pues, ¿qué me falta? Pues me faltan clientes o clientes presentes, porque trabajo solo ahora, muy solo. Entonces ya me aburro tanto que me dedico a limpiar. Para el próximo confinamiento, ¿cuáles son mis deseos para el próximo confinamiento? Pues a ver, para el próximo confinamiento, creo que como ya lo de la música ya no tiene mucho sentido y ya hay mucho músico por ahí, me voy a dedicar a jugar a la consola. Entonces voy a invertir todo mi equipo en comprarme una buena consola con un buen mando y ya está, tomar por culo. Calmado por culo. Pues en 2 meses me encuentro grabando un par de discos y después de eso, pues me voy a hacer una casa en un campo y me voy a vivir allí para siempre, porque me voy a ir a la ruina, lo más probable. Compañero, ¿cómo estás? Bueno, para los que no me conozcáis, soy Álvaro Pérez Fajardo, firmo como Álvaro PFF y me dedico a hacer portadas de discos, carteles de gira, merchandising, bueno, para la industria musical desde hace 20 y pico años. Empecé con Jota, con los berracos, y bueno, pues ahora estoy trabajando pues eso, con Calamaro, con Bunbury, con, bueno, pues con artistas también internacionales y me encanta mi trabajo. Las que. Sí, me gusta mucho. Bueno,
Estamos ahora en la Sierra de Madrid, que me vine pues a principios de marzo, cuando mandaron a los niños del cole para casa. Y bueno, pues fue una decisión muy acertada porque estamos de puta madre aquí. Bueno, no hemos tenido que ver la ciudad vacía, triste, escuchar sirenas, no hemos escuchado el Resistiré. Creo que eso se agradece bastante. Cosas feas que ha habido que no me han gustado. Por mi parte, he echado mucho de menos a la gente a la que quiero. Me sobró al principio las noticias, todo el día hablando de lo mismo, y una tras de otra empecé a dejar de dormir, así que tomé la decisión de arrancar la antena de televisión, dejar de escuchar la radio, dejar de entrar en el periódico. Y bueno, han sido 2 o 3 meses aislados aquí, y que los días fuesen diferentes, porque aquí, a pesar de haberme creado unas rutinas de trabajo para que no me comiese el bicho del aburrimiento, está trabajando y dibujando todos los días. Entonces, con lo cual, al final tuve algún día de bajón. Y aparte también, bueno, pues el bicho había gente a la que quiero mucho. Y bueno, pues lo he pasado mal, incertidumbre, por la parte económica, que facturación cero. Pero lo bueno es el pequeñito. Es que te puedes acoplar un poco, te aprietas el cinturón y aguantar el chaparrón. La parte fea va a ser, yo creo, para mucha gente, que estos meses son los que se cobra para el resto del año. Pues tour managers, roadies, técnicos o músicos, que son los meses en los que sales de gira, tienes festivales, tienes conciertos. Pues claro, este año es un cero atroz. Y con esto es con lo que vives el resto del año. Los que pueden vivir de la música, que ya es difícil vivir de la música, joder. Que también menos país el nuestro. Nosotros por ahora estamos aguantando y parece que la industria para los próximos meses se está reactivando, porque este 2020 está perdido. La gente saca discos para poder salir de gira, que es cuando se puede cobrar algo, porque ya la gente no compra discos. Si no puedes salir de gira, pues estás jodido. Entonces pues la gente ha aguantado los... Muchos discos que iban a salir antes de verano se han postergado a septiembre o a navidades. Y bueno, yo empecé ya a trabajar para lanzamientos de navidades. Entonces bueno, pues parece que se reactiva, pero todo viene en función de que no haya un nuevo encierro, que espero, por favor, que no haya otro más, porque no, esto no mola. Dedicaros a todos la más avalancha de alegría. Que estéis bien y desear eso, que poco a poco vayamos avanzando hacia una normalidad real. No esto de que no puedes abrazar y no puedes besar a la gente a la que quieres. Eso no es normalidad. E ir a Madrid, las calles muertas, no es una normalidad. Madrid es alegría, son abrazos y son amigos. Y si no se puede hacer eso, aquí me mantendré en exilio. Un beso de fortísimo, Jota. Te quiero mucho. Y nos vemos en los bares y en las salas de conciertos. ¡Chao, colega! Hoy os quedáis sin regalos, hijos de puta.